En este vídeo vamos a explicar los ejercicios en los que se aplica el teorema central del límite. Cuando hay que aplicar, ¿cómo? Entonces, la idea del teorema central del límite, que está dentro del tema de convergencia. La idea es, si nos tenemos un número grande de variables, se verifica en el teorema central del límite, que es una propiedad de, a su suma puede ser aproximada como una distribución de tipo normal. Esa es la idea. Así, siempre que tengamos una variable que pueda ser pensada como suma de variables más pequeñas en unas determinadas condiciones, entonces hemos podido aproximar esa variable suma como una distribución de tipo normal. La única duda será cuál será su esperanza y cuál es su desviación típica, que habrá que calcular. La forma de calcular dependerá siempre del tipo de ejercicio, por lo que cada caso tendrá sus particularidades. Entonces, ¿cuándo hay que aplicar esta propiedad? O sea, ¿en qué caso se puede dar? Por ejemplo, para hacer una comparación, usaremos este ejercicio. Aquí ha anunciado dinos que estamos en una maternidad en la que observaron que la probabilidad de que el recién nacido sea neno es 0,52. Supone que el sexo del recién nacido es independiente del sexo de los demás. Bien. Entonces, tenemos un experimento aleatorio con dos resultados posibles. Neno o nena puede ser entender como éxito o fracaso. Si consideramos éxito que sea neno, probabilidad de éxito es 0,52. Si consideramos que sea nena, es 0,48. Bien, el primer enunciado, el primer apartado dice que si en un día tengan 6 nacimientos, ¿cuál es la probabilidad de que tengan 4 nenas? Bien, 6 nacimientos significa el número de intentos igual a 6. Neno, nena, neno, nena, etc. 6 veces. En la binomial 6, 0,48. Podemos aplicar la función de cuantía para resolverlo. Y daríamos esto. Bien, pero ¿qué pasa si en vez de 6 tenemos 200? Por ejemplo, en este ejercicio con 200, probabilidad de que nazan más de 100 nenas. 200 es una cantidad de grande. Entonces necesitaríamos hacer este cálculo. Este cálculo puede ser excesivamente complejo. Entonces, en vez de hacerlo directamente, podemos pensar si se puede aproximar por una normal. Hay un teorema que nos dice que las binomiales verifican el teorema central del límite para n grandes. ¿Por qué? Digamos que en esos casos, una binomial siempre puede ser pensada como suma de binomiales. Esta binomial de 200 puede ser pensada como a suma de 200 variables, o sea, el número de nenas es primero nacimiento 1, se nace una nena, 0 se no nace, segundo 1 es 0, es sumar así da lugar al número de nenas, cocal tería, esta binomial sería una suma de binomiales más pequeñas. Entonces ese es el sentido del teorema central del límite. Esta variable, por ser una binomial de 200, puede ser colocar como suma de variables. O sea, esta situación, esta sería binomial 1, binomial 1, binomial 1, P, binomial 1, P. La suma sería binomial, por cumplir la aditividad, de binomial NP. En este caso, aquí habría 200 variables, aquí habría una binomial 200, 0,48, que se puede aproximar como una normal. ¿Cómo se calcularían estos parámetros mu y sigma? Simplemente aplicando las propiedades que teníamos a mano, que dependerán de cada tipo de ejercicio. En este caso, ¿qué sabemos de distribución? Sabemos que una binomial 200 0,48, por lo tanto a mu y a sigma será la esperanza de la binomial, o sea, n por p, 200 por 0,48, e a desviación típica, o sea, a raíz cuadrada da varianza. E a varianza é 200 por 0,48 por 1 menos p,
0,52. Estamos usando a información que temos para calcular a esperanza desa suma de variables, porque sabemos que esta suma ahora é binomial, e a derivación típica a partir da varianza, porque sabemos que esta suma é unha binomial. Con isto teríamos que podemos aproximar o noso número de nacementos mediante unha normal 96,7,07. Entón sería o que faríamos. Como averiguamos isto? Se é unha normal 96,7,07, a probabilidade de que esta norma sea maior que 200 hai que tipificar, perdón, que sea maior que 100, hai que tipificar, restar a esperanza evidente de desviación típica, danos esta expresión, probabilidade de que unha normal 0,1 sea maior que 0,57 é 0,2843. Ese sería o resultado. Imos agora co esquema que se debe pensar para decidir se é un exercicio, se pode aplicar o teorema central de límite ou non, e como facelo. Este esquema é sempre o mismo, é repetitivo. Todos os exercicios son iguais, excepto nun detalle, como calcular a MUE, a sigma, a esperanza e a desviación típica da distribución normal. Fora deso, os pasos son sempre os mismos. O que convirte estes exercicios en algo bastante simple. Imos ver que pasos son os que se deben dar a partir deste exercicio. Sábese que o número de multas que se pon cada día nunha rúa da cidade é unha distribución de Poisson de parámetro 2. Un día é unha Poisson 2. Tambén se sabe que as que poñen un día son independentes dos demais. Calcular a probabilidade de que nun ano, 360 días, se poñan máis de 700 multas. Ben, sempre nos debemos preguntar, bueno, hai que calcular unha probabilidade. Temos a distribución ou non temos a distribución da variable? Neste caso, en unha Poisson 2 un día, 360 días, que podemos saber? Por aditividade, podemos saber que tamén é unha Poisson. Se un día é 2, 360 días, será sumar 2 360 veces, ou seja, 720. Podemos deducir, aplicando aditividade, que este exercicio se resolvería con unha Poisson de 720. Pero máis de 700 multas, eso vai significar calcular isto. Sumar as probabilidades a partir de 1 hasta infinito. Podemos facer 1 menos desde 0 hasta 700. Pero cunha probabilidade de 700 resulta moi complicado. Por lo tanto, pasamos á seguinte duda. A variable que se calcula, a probabilidade, neste caso esta Poisson, é suma de moitas variables? Pois sí, posto que 360 días imos sumando ao número de multas que se puso cada día. Entón, sí cumple esta condición. Se a cumple, dado que non podemos facer o cálculo de outra forma e que temos unha suma de moitas variables, isto é importante, porque se quixemos calcular a probabilidade de que un día non se metan multas, só é un día, en a Poisson 2, non é suma de moitas variables, mentras que 360 días si é suma de moitas variables. Entón, con eso deducimos que se verifica Lindemann-Revy, por lo tanto podemos aplicar o teorema central do límite. Entón sabemos que a nosa variable se aproxima por unha normal mu sigma. Entón necesitamos calcular a súa esperanza e a súa desviación típica. Se é unha Poisson 720, a esperanza será 720, a varianza tamén 720, a desviación típica a súa raíz. Entón, despois tipifícase e buscase na tabua. Aplicado o exercicio. Ben, temos unha Poisson 2 para un día, o número de multas que se poñen nunha rúa. Son independentes uns días de outros. Probabilidade de que en 360 días se poñan máis de 700 multas. Isto é a pregunta. Cal é a súa distribución? Se un día unha Poisson 2, 360 días, é sumar
multas que se pon cada un deses 360 días. Por aditividade da poxón, vai ser unha poxón 720. Vale, tendo iso en conta, podríamos aplicalo, é dicir, probabilidade de que en 360 días se metan máis de 700 multas será a probabilidade de que se meta 701 máis 702 e así hasta infinito. Podíase simplificar algo facendo 1 menos probabilidade de que se metan 0, 1, 2 hasta 700. De todas formas, calquera das dos intentos é complexo. Non merece a pena aplicar directamente unha distribución do poxón, ou na maior parte dos casos non temos un bo ordenador, non seríamos capaces. Entón, que se pode facer? A pregunta é as multas de 360 días son suma de moitas variables? Pois sí, aquí o vemos. 360 máis de 50 son moitas variables. Ademais, independentes e iguais. Ben, entón podemos aplicar, gracias a Lindemann-Levy, o teorema central do límite. E podemos aproximar esta xi 360 por unha normal mu sigma. Canto valen mu e canto valen sigma? Pois tenes que calcular. Será a esperanza desta variable e a desviación típica desta variable. Como é unha poxón 720, a esperanza da poxón é 720. E a desviación típica, a raíz cadrada da varianza, que a varianza tamén é 720. Con esta información, temos que esta variable se aproxima por unha normal. 720, 26,83. Vale. Tipificamos e buscamos na tabua. E este sería o resultado. No seguinte exercicio, temos o gasto semanal dos clientes dun banco en centos de euros, que siguen unha distribución chi cadrado con 5 grados de liberdade. Considérense 200 clientes. Probabilidade de que entre os 200 superen un gasto mensual de 150 euros. Vale, hai que calcular unha probabilidade. Pero, claro, temos a distribución para un cliente. Cal é a distribución para a suma de 200 clientes? Como a chi cumpre a aditividade, podemos decir que tamén é unha chi. Se queremos calcular unha probabilidade de que esta suma de gastos sea maior que 1050. Ben, tendo en conta a aditividade da chi, isto vai ser unha chi cadrado con 1000 grados de liberdade. Problema, eso non está nas tabuas. Escapase a nosa capacidade de calcular. Entón, como o gasto de 200 clientes é a suma do gasto de 200 variables deste tipo, independentes e iguais, entón podemos aplicar Lindemann-Levy e cúmplese o teorema central do límite. Faltanos calcular mu e sigma, a esperanza e a desviación típica. Pero danos no enunciado que para unha variable chi 5, a esperanza é 5 e a varianza é 10. Ben, podemos calcular usar as propiedades das esperanzas. Se por unha variable 5 para 10 e a varianza é 10, para 200 a esperanza da suma é suma de esperanzas, por lo tanto é suma 200 veces 5. A esperanza da nova variable é 1000. Igual para as varianzas, a varianza da nova variable se a suma de varianzas, posto que son independentes os gastos entre os clientes. Entón, se a sumar 10 veces, 200 veces 10. Total, 1000. Desviación típica, raíz cadrada. Unha vez calculada a esperanza desta nova variable e a súa desviación típica, sabemos que podemos aproximar esta probabilidade por esta outra. Probabilidade de que unha normal 1031,6 sea maior que 1050. Tipifícase equivalente a que unha normal 01 sea maior que 1,58, que é 0,0571.
Este es el siguiente ejercicio que hemos explicado. Una persona llega tarde al trabajo con probabilidad de 0,05. Además, la probabilidad de llegar tarde un día independiente de que lo hagan los demás. Si en un año trabaja 200 días, ¿cuál es la probabilidad de que se retrase menos de 18? Bien, aquí la variable que tenemos en cuenta, o experimento aleatorio, es que se retrase o que no se retrase. Eso es lo que queremos calcular la probabilidad de. O sea, éxito o fracaso. Estamos mirando la probabilidad de que se retrase, por lo tanto, éxito es retrasarse. Estamos en una binomial, porque además un día es independiente de los demás. Éxito o fracaso, independencia entre días, binomial. ¿Con qué parámetros? Un día, una binomial de un intento, probabilidad de retrasarse es 0,05. 200 días, como a P es la misma, y en ese caso a binomial cumple aditividad, a suma de 200 días pasará a ser una binomial 200 0,05. Esto solo aplicando aditividad. Podríamos intentar hacerlo así, pero complejo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como es un n grande y una binomial, puedes aplicar el teorema de De Moivre. De Moivre, se fala de francés. Este dinos que una binomial con un valor de n grande puede aproximarse por una normal. Los casos de esperanza son la misma que la binomial y la desviación típica también. Esto es un caso en el que se cumple el teorema central del límite. Vale, opérase y podemos aproximar para calcular esta probabilidad con una normal 10, 3,08, que sale de estos resultados. Bien, tipifícase es lo mismo que la probabilidad de que sea menor que 2,6, o sea 0,99, 53. La probabilidad de que se retrase menos de 18 días es prácticamente 1. En el siguiente ejercicio, tenemos una variable de que solo sabemos que su esperanza es 0 y su varianza 4. Construimos una nueva variable, sumando los valores de 1000 de esas variables independientes entre sí. Podemos aplicar el teorema central del límite para calcular su probabilidad. ¿Cuándo se puede aplicar? Pues cuando se cumple de Moivre o Lindemann-Levy. Y cuando a variable a que se le aplica esta gama es suma de otras variables. Eso cúmplese, porque la definimos así. Además, son todas iguales entre sí. La misma esperanza, la misma varianza, por lo tanto, cumple el teorema de Lindemann-Levy. Podemos aplicar el teorema central del límite. Es curioso que no examen, no que pues en esta pregunta, mucha gente contestó que no. Y después, para responder al aplicado B, aplicó el teorema central del límite. O que implica que a veces no entiendes muy claro o qué son estas cosas, no entiendes bien la teoría. Bien. Usando Lindemann-Levy, aplicando el teorema central del límite, ¿cuánto vale la probabilidad de que esa variable sea mayor o igual que 20? Dado que son suma de muchas variables independientes e iguales, podría aproximarlo según Lindemann-Levy por una normal mu sigma. ¿Cómo calculo mu y cómo calculo sigma? Porque ahora sí que no sé absolutamente nada de calidad de distribución de gamma. Solo sé que voy a aproximar por una normal. ¿Cómo se puede calcular a su esperanza? Pues como gamma es suma de variables, esperanza de gamma será esperanza de una suma. Entonces, yo sí sé que esperanza de una así es 0. Por lo tanto, la suma de 100 ceros es 0. Ya tengo que puedo aproximar por una normal 0. Bien, para varianza razón igual, varianza de gamma, como es suma de variables independientes, será suma de varianzas. Y la varianza de cada una de las variables, sí, por separado, es 4. Sumar 100 veces 4,
da 400, desviación típica de 420. Conclusión, puedo aproximar esta gamma por una normal 0,20. Si quiero calcular la probabilidad de que sea más grande que 20, tipifico y coincide que la probabilidad de que la normal 0,1 sea mayor que 1, que es 0,1587. Y con eso obtendría esta probabilidad.